Bueno, estamos con el señor José Brignócoli, el profe de huerta, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? así ¿Qué mismo. actividades tenemos aquí en esta área, profe? Bueno, lo que estamos viendo acá en la huerta, sí, es una huerta que pertenece al Hogar de Día. Nosotros como institución que somos el CIAE, estamos perteneciendo o amparados bajo dentro del Hogar de Día. Y trabajamos lo que es la huerta de forma terapéutica, ¿sí? En este caso con los chicos con capacidades especiales, estamos trabajando todo lo que es huerta orgánica y al mismo tiempo estamos haciendo en este momento, en este preciso momento de este mes de agosto, estamos trabajando lo que son plantación de mandioca, Ah, ¿sí? mira, qué Y interesante. después el objetivo no es vender o producir en masa. En nuestro caso con los chicos del CIAE, es trabajar de forma terapéutica, conocer todos los procesos de la planta, conocer los procesos o los ciclos de germinados, conocer también diferentes formas de asociaciones de cultivos, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué es lo que ya tenemos en plantación, en crecimiento aquí en el área de la huerta? Bueno, en este momento estamos trabajando mucho de lo que son vegetales de hoja, ¿sí? Vegetales. Acelga, rúcula, chicoria, tenemos también todo lo que son aromáticas, ¿sí? Como albahaca, romero, menta, hay algunas plantitas de frutilla. Y como verán que hay muchas flores, es un trabajo en conjunto, ¿sí? Con el señor Brigio Caballero, que es el que, al que le da el nombre la huerta, Ah, ¿sí? sí. Es al que le da nombre a la huerta, que es una persona que nos ha colaborado desde antes de que se inicie el Hogar de Día, ha empezado con este proyecto. En este caso, las flores son justamente para trabajar lo que es la polinización de estas plantas. Qué interesante, ¿eh? Qué importante es la polinización, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Y en este caso tenemos caléndulas, algo de, ¿cómo este? Curatú o cilantro, ¿sí? Hay algo de cúrcuma, Cúrcuma, ¿sí? Y las florcitas blancas estas que ven son ya las albahacas que también están floreciendo, ¿sí? Ya estamos en esta época que es la época de floración de la albahaca. Las dejamos a todas las plantas que florezcan porque la mayoría de ellas sacamos después las semillas, ¿sí? Volvemos a reutilizar las mismas semillas. ¿Con frutas también están produciendo algo? Sí, en este caso lo que más tenemos es mamón, pero Mamón. tenemos plantaciones de banana. Del frente tenemos algo de cereza, una cereza brasilera, ¿sí? Ah, en la entrada de la Aquella entradita. esquina. En el fondo tenemos pitanga, tenemos algo de De guayaba, ¿se ve? ¿Puede ser? uva. No, moras hay en el Moras. fondo. Sí, moras hay en el fondo. Qué Eso por bueno. ahora es lo que tenemos de frutas. ¿Y qué días están haciendo esta actividad aquí en en la huerta? Con el CIAE la huerta la trabajamos los martes y los jueves. Martes y jueves. Martes y jueves estamos a la mañana con los chicos y después volvemos adentro. Trabajamos también con las profes del área de lectoescritura. Trabajamos en una especie de compilado o compendio de plantas y flores que tenemos en este caso acá en la huerta, ¿sí? Lo estamos trabajando de forma digital, posiblemente lo terminemos para fin de año. Bueno, desde Glow TV felicitamos esta acción para con la comunidad y bueno, agradecimientos por la nota. Bueno, muchas gracias.